Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy estoy aquí, pues ya ustedes conocen a los nuevos integrantes, ¿no? Al iniciar les mostré a los pollitos negros, vamos a hablar de todos un poquito. Pues les quiero hablar de los codornices, ¿no? Me gusta bastante y me pone feliz que ya los codornices están mejor. ¿Se recuerdan ese día que lo había comprado? Fue hace 2 días atrás. Los codornices estaban inactivos, amigos. ¿Se recuerdan o no? Esos codornices habían llegado encogidos. Yo pensé incluso que ya no iban a vivir. Estaba arrepentido, ¿no? Me gasté pues $2 en codornices. Estaba triste. Pero amigos, hoy día, en su día número 2 aquí en la casa, en su día número 2, puedo ver que los codornices ya están más activos, ya están mejor, su plumaje va mejorando, porque por lo visto, fíjense el plumaje atrás de los codornices, ellos han sido, no han estado cuidados de una buena manera, ¿no? Si se nota en el plumaje. Ahorita realmente no ponen huevo, probablemente están descansando, ¿no? Porque justamente por eso lo han vendido. Vamos a esperar cuánto tiempo demora nuevamente a poner huevo estos codornices. Creo que uno es macho y creo que uno es hembra, ¿no? A ver si alguien sabe de codornices y me confirma. Por lo que estoy viendo, la hembrita creo es el más pequeño, el que está allá. Este de aquí es la hembrita. El machito, pues el de allá, ¿no? El más grandecito, tiene un porte de macho. Pero en sí no conozco de codornices, pero eso es mi intuición, ¿no? De aquí hembrita y el de aquí machito. Pero como están viendo, ahorita ya están mejor, ya están más activos. Incluso, pues quieren escapar, ¿no? Se nota. Yo, amigos, en sí, pensé que esas codornices, pues eran igual que las gallinas, ¿no? Pensé que eran igual que las gallinas tranquilas, dóciles. Y yo la había soltado, amigos, y casi se me escapa, casi se me va volando, amigos. Yo no pensé que pues eran como palomas que podían volar, yo pensé que eran como gallinas. Y como varias veces había visto videos de gallineros, pues amigos, asustado. Y ahora, como ya las codornices están pasando la prueba de que sí están viviendo, sí están mejorando, aquí ustedes se dan cuenta, pues es madera, ¿no? Lo que está en la base es madera. Estaba pensando en buscar este aserrín. Ustedes saben, no, perdón, viruta, amigos. Estaba pensando buscar viruta para ponerle en la base, ¿no? Así cuando ya ella llega a poner huevos, se sienta más cómodo. Y pues ambos para que se sientan más cómodos con la viruta. El espacio sí es adecuado, está bien bonito, está bien grandecito. Y pues miren, ve, ya está mucho mejor. Allá en el blanquito le doy su agua, esa es de loza. Ahí le doy su agüita. Exacto, eso queda perfecto para estos dos, para que tomen su agua, ¿no? Y pues la comida los echo aquí, y ahí están, ¿ve? Qué lindo los codornices, amigos. Realmente me pone feliz tener codornices. Miren, qué lindo. Me gustaría tener un poquito más, por lo menos 4 codornices. También me gustaría tener las gallinitas sedosas de Japón, ¿no? Sería bastante agradable. Ya voy a dejarle tranquilo, están así desesperaditas. Pero ya, ¿no? Cuando me voy, se acercan a la comida. Por acá se puede ver que se acercan a la comida y empiezan a comer, se acercan a tomar agua. El día que vuelva a poner huevo esa codorniz, yo realmente me voy a morir de felicidad. Hasta el momento, estos dos nuevos integrantes, que son los codornices, que es la primera vez que yo estoy criando, pues amigos, van mejorando. Ahora vamos al cuarto prefabricado antes de hablar de los demás, ¿no? De los demás proyectos. Vamos a hablar de los nuevos integrantes que han llegado ayer. Como les dije, este es un cuarto prefabricado. Y este cuarto, como es prefabricado, es un ambiente cálido, amigos. Más que todo por las láminas que tiene acá. Estas láminas, cuando hace calor, pues mantiene el cuarto en bochorno, ¿no? Personalmente, para mí como ser humano, siento bochorno, pero para los pollitos que están aquí recién con 2 días de nacido, aún están emplumaditos, pues es perfecto este ambiente, amigos. Este ambiente, y miren acá, ¿ves? Para las personas que no conocen, pues estos de aquí son pollitos de raza francés. Nos hemos comprado 10 pollitos de raza francés, pues para seguir con el proyecto, ¿no? Ya que como está libre, ya estaba libre este espacio, pues dije ya, hay franceses, no hay que perder la oportunidad.
En sí quería comprar ponedoras, amigos. Las ponedoras no se consigue así por así aquí. Pues me dicen, ¿no? Vuélvete el miércoles, vuélvete el lunes. Y pues con eso nomás me tienen, ¿no? Vuélvete el lunes, vuélvete el miércoles. Voy y dicen que ya está acabado, tengo que ir más temprano. Y dije, tanta cólera, la ponedora le voy a dejar para después, ¿no? El día que paso por ahí y veo ponedoras, me voy a comprar al instante. Pero como todavía ya iba con esas cosas de que no la ponedora no hay, decidí comprarme a los pollitos franceses. Estos franceses llegan a crecer rápido. Y ustedes saben que estas gallinas, ustedes cuando crían gallinas o pollitos de raza francés, pues cuando son pequeños son negritos, perdón, son bastante negritos, son como piojitos o como pulguitas ahí. Y ahorita están con su día número 2 de vida. Lo estoy criando en este metro cuadrado. En este metro cuadrado, pues 10 pollitos me alcanza hasta los 25 días a 30 días, ¿no? Cuando ya están a sus 25 días a 30 días, ya los pollitos no están acá. Esos pollitos van a estar aquí nada más, como les voy diciendo, hasta que emplumen. Ahorita fíjense en su plumaje. Pues ahorita prácticamente no tienen nada de pluma, amigos. No tienen nada de pluma. Cero plumaje. Realmente esto también hay que tener mucho cuidado, ya que para que se desarrollen mejor, para que no pasen frío ni hambre, hay que mantener un ambiente adecuado. Por eso les digo, si ustedes van a recepcionar pollitos, búsquense un lugar o un ambiente donde es cálido, ¿no? Y ahí están, ¿ves? Ya cuando los pollitos cumplen 25 días, se van de aquí. ¿Y a dónde se van a ir? Pues se van a ir acá, ¿ven? Esos pollitos que ustedes están viendo acá tienen 25 días de nacido. Esos de acá tienen 25 días de nacido. Y al igual, ¿no? Ustedes han visto, esos pollitos que ustedes están viendo estaban en el cuarto prefabricado, ¿no? Antes de ayer, más de antes, y el día sábado, viernes, todavía están en este cuarto prefabricado. Recién último les acabo de soltar. Y como tuve la oportunidad de comprar más pollitos, pues adquirí más pollitos. Como tuve la oportunidad, como estaba vacío, libre, dije, ¿no? Voy a sacarle ventaja. Y ahorita ya los pollitos están libres, están más tranquilos y ya están emplumando. Fíjense su plumaje. Y ahí está, ¿ves? Y ellos van a estar aquí un mes, ¿no? Y cuando justo en ese un mes, los pollitos que han visto, los negritos, los franceses que recién han llegado, van a salir acá, ¿no? Cuando están este tamaño, ellos salen acá. ¿Y qué hago con ellos? Pues ellos suben a la jaula. Cuando ellos suben a esta jaula, que es bastante amplio, ya van a subir de 2 meses, ¿no? Esos aquí, pues prácticamente recién están a punto de cumplir sus 3 meses, o sea, tienen 2 meses y medio aproximadamente, ¿no? Y pues igual, ya cuando están más grandecitos, ellos van a subir a esta jaula. Y cuando ellos suben, ya los que están acá ya se van al otro lado, ¿no? Ustedes saben que tengo un patio, una chacra cerca de la casa. Incluso hago videos. Incluso ayer subí un video acerca de eso, ¿no? De las gallinas que están en el campo. Y pues ya estos de aquí se van a los 3 meses al otro lado, ¿no? Y pues allá arriba en el campo ya termina su etapa de crecimiento. Ahí es donde ya empieza a romper postura estas gallinitas. Ahorita les voy a hablar un poquito más. Están desesperados. Creo que quieren agua. Me he dado cuenta. Y pues vamos a ponerle su agüita, ¿no? Yo hace ratos que le quité su agua diciendo que voy a lavar su bebedero. Pero aproveché la oportunidad para poner acá el gallito, ¿no? Ya luego les voy a hablar un poquito de estas aves. Que tengo acá un gallo, una gallina. Abajo tengo dos ponedoras. Eso les voy a hablar en un rato. Primero quiero terminar de explicarles los que están allá, ¿no? Los que están allá en esa jaula, que están. Vamos a cambiar de su agüita. Menos mal que tengo un lavadero cerca aquí, amigos. Tengo un lavadero cerca. A ver si alguien. Pues a mí me gustaría en sí tener gallinas sedosas de Japón, ¿no? O los kikirikis también. Me gustaría tenerlos. Lamentablemente es que aquí en Huánuco no se consigue así por así. Ahí está. Ahora sí, para que puedan ver un poquito, vamos a abrir, ¿no? Ahí sí puedo controlar a los que están acá. Y ahí está, amigos, ¿ven?
Estos de aquí también ya están grandecitos. En sí, ya están gigantes. Pues en 15 días más ya van a tener 3 meses. Y cuando ellos llegan a tener 3 meses, pues ya tienen que irse al campo, ¿no? Arriba, de acá está a 15 minutos, a 20 minutos el campo. Y ahí tengo yo también 20 gallinas, la cual ya ahí es donde empiezan a engordar. Ahí les doy engorde. Ahí ya, pues, hago que las gallinitas pongan huevo. Y eso es algo bien bonito, ¿no? A mí me gusta cuando una gallinita empieza a poner huevo, cuando una gallinita incuba, cuando una gallinita saca pollitos y todo eso. Pero estos, ¿no? Que sigan su proceso. Y ahora acá voy a poner un stop antes de hablar de las gallinas que están en la jaulita. El stop es, amigos, ustedes saben, acá por ejemplo, acá nada más ya tengo 6, ¿no? Tengo 6 de esta promoción. Pero de los 6, ¿tengo cuántos gallos? Tengo 3 gallitos y los otros 3 son hembritas. ¿Qué hago con los gallos, no? Ya les he comentado muchas veces qué hago con los gallos. Pues esto va a ser una vez más para comentarles. Ustedes saben que 3 gallos en este lugar o en el lugar donde está es mucho, suficiente con un gallo. Y amigos, el gallo, o sea, es por ejemplo este gallito o los gallos que uno tiene, la única finalidad que tiene es pues fertilizar huevos, ¿no? Si tú quieres hacer un negocio para que sacas pollitos o quieres sacar pollitos, pues ahí sí vas a requerir de un gallo, ¿no? Pues si no, amigos, no es necesario tener un gallo. ¿Saben por qué les digo esto? Porque el gallo, en cada picotazo que ustedes ven ahí, pues el gallo come el doble de comida que una gallina, amigos. O sea, miren, acá tengo un gallo, ¿no? Ese de acá es un gallo. Y acá tengo a su hermana, que es una gallina. Comiendo el mismo día, lo mismo, la misma cantidad, o sea, el mismo, alimentándose las mismas veces, pues el gallo al finalizar el día va a comer el doble que la gallina, ya que el gallo en cada picotazo absorbe el doble, amigos, y eso está comprobado. Y por eso es como que el gallo siempre siempre va a crecer más rápido, siempre siempre va a ganar en sacar peso, y aparte pues su propia genética del gallo. Por eso, lo que yo hago es cuando ya el gallito está a los 4 meses, 5 meses, ya cuando tiene un porte, un tamaño, pues ya, amigos, yo lo que hago es venderlo, amigos. Yo, pues, vendo los gallitos, y con lo que vendo los gallitos, pues muy fácil, ¿no? Así como han visto ahorita, me compro comida, o si veo, si, o sea, si se han dado cuenta, también he comprado pollitos, y eso más que todo lo hice con la venta del gallo. ¿Se recuerdan? Había una gallina de engorde blanco. No sé si se recuerdan, había una gallina de engorde blanco que estaba ahí engordando. Ya pues con la venta de eso, pues me compré algunos pollitos que han visto allá en el cuarto prefabricado. También me compré codornices, ahí haciendo alcanzar un poco mi dinero. Y pues así, amigos, con los gallos, yo lo que hago es invertir en más pollitos o invertir en la comida, ¿no? Dependiendo de cómo va la comida o cómo va los pollitos. Ahora sí, vamos a continuar con los de la jaula, ¿no? Les quiero explicar un poquito de las jaulas, pero antes de eso, esto lo voy a tapar bien, antes que se me escapan, porque si ellos salen, les pega mucho a los pequeñitos, ¿no? Los peques que están por ahí, les pega demasiado, les hace herida y les lastima mucho. Y acá tienen un espacio grandote, mírenme, hasta el fondo, amigos, está hasta el fondo. Vamos a poner pausa un ratito. Y ya está, ahora sí nos alejamos un poquito, ¿no? Pues voy a hacer un poquito más. Yo quiero, realmente lo que anhelo es tener las gallinas Japón sedosas, amigos. Me anhelo tanto eso. Y pues para eso, si logro conseguir esa gallinita, pues lo voy a tener en una jaula bien bonito, ¿no? Y ahora sí, vamos a explicarles un poquito con este gallazo que tengo acá y con la gallinita que tengo al lado, ¿eh? Es un gallo pues también francés, amigos. Este gallo es la misma raza que han visto los pollitos. Así van a crecer esto, ¿no? Así van a crecer estas aves, amigos. Estas aves así van a crecer. Les voy a soltar un ratito para que lo puedan ver ya, para que lo puedan apreciar, y les voy a explicar. Nada más esperemos que no se peleen con los pollitos o no los peguen, ¿no? A ver, vamos a soltar. Voy a soltar uno por uno para que me entiendan un poquito. Ya ahí está, ¿ves? Ahí está el gallo y la gallina, ¿no? Pues es un gallo de raza francés. Igual los pollitos que están en ese cuarto, los que han visto hace rato, lo que les expliqué, en un tiempo, cuando llegan a tener 3 meses y medio, van a estar este tamaño, amigos. En cambio, lo de allá es una gallinita criolla. Y mi meta, y lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy planeando, pues es hacer reproducir a este gallito con la gallinita que ustedes están viendo. Esta es una gallina criolla mejorada,
Y también, ¿no? Pues le he comprado igual que el gallo francés, el mismo día han nacido, solo que en distintas razas. Y ahora quiero ver cómo sería la combinación de un gallo de raza francés con una gallina de raza criolla mejorada, ¿no? Si así nada más están a los 3 meses y medio, imagínense cómo va a llegar a los 6 meses. Miren, miren, le cuadra todavía, le cuadra, miren, miren, miren. Como si podría pegarle, le cuadra. Pero como les voy diciendo, ellos todavía les falta, tienen 3 meses y medio, ¿no? 4 meses y medio, 5 meses y medio. Y probablemente a los 5 meses y medio ya ella va a empezar a poner huevo, porque está siendo bien alimentada aquí, amigos. La alimentación que yo le doy ahorita, por lo menos a ellos dos, es la mejor alimentación que les estoy dando, ¿no? No les hago faltar comida. Igual el gallo, ¿no? Probablemente ya a los 6 meses empieza a poner huevo. Y ahí nomás aprovechando, como voy a hacer aumentar estas dos, voy a mejorar estas dos racitas. Ahí nada más voy a meter a las ponedoras. Ustedes saben que tengo dos ponedoras de descarte. Son ponedoras que realmente no han crecido como deberían de ser. Ya ahorita ellas deberían estar a 1 mes de poner huevo, ya que ellas ahorita, ellas ya tienen 5 meses. Y pues para 5 meses están bastante pequeños, ¿no? Y como les iba diciendo, ahí nomás voy a poner para que el gallito francés pueda pues cruzarlo y sacar crías. Incluso ahí nomás voy a traer a la gallina de huevos verdes, porque tengo gallinas de huevos verdes, y voy a hacer aumentar eso, ¿no? Vamos a sacar a las ponedoras un ratito. Lo malo es que las ponedoras son bien agresivas, amigos. Son bien agresivas. Van a ver, ahorita le solté. Van a proceder a pegar, que salga ya sola. Que salga. Ahorita esa ponedora va a ir pegar ahí, espérense. No quiere salir. No quiere salir. Ya salió su hermano y ella no quiere salir. Se está haciendo de rogar, se está haciendo de rogar. Vamos a ir por el otro lado. Ahí está, por acá creo que va a salir. Sal, 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 sal. Listo. Y ahí están, ¿ves? Lo que quiero hacer es, pues, prácticamente con el gallo, mejorar también a las futuras crías que queremos sacar de las ponedoras, ¿no? Obviamente que las ponedoras no se incluyen, no incuban, ¿no? Ustedes saben que eso no pasa, pero sí la gallina criolla mejorada, sí llega a incubar, sí llega a enflejar. Y también tengo a la gallina de chacra, que es la gallina de huevos verdes. Ella sí, amigos, tiene 6 huevos, 7 huevos y ya se sienta, ¿no? Por eso es lo que estoy haciendo también, para eso, del aumentar, ¿no? Más bien ya quiero que este gallito empiece a pisar. Nada más lo que no quiero es que este gallito gane mucho peso, ¿no? Tengo miedo de que gane mucho peso y pues sea muy pesado al momento de pisar a las gallinas. Pero lo bueno es que tiene un buen porte y tiene un buen tamaño para 3 meses de vida, amigos. Ya quiero que crezca. Miren qué grandazo está, amigos. Qué gigantón está, qué gigante, gigante. Qué guapo, qué bonito. Igual la gallina, su parejita, la gallina criolla está grande. Está bien guapo. Uy, uy, uy. Ya quiero que realmente ellas empiecen a poner huevo. Igual las ponedoras, ¿no? Son bien bonitas. Quiero que también empiecen a poner huevo. Van a estar un rato libres. Mientras que voy cuidándoles, van a estar libres. Más que todo voy a cuidar de que no le peguen a los pequeños. Porque estos pequeños un picotazo y pues los mandan a dormir. Y también me gustaría bastante que pues los codornices que están aquí en la jaula lleguen a poner huevo, ¿no? Llegue a poner huevo uno por lo menos. Ahí sí, amigos, voy a ser la persona más feliz. Si veo que los codornices ponen huevo. O bueno, el otro es un gallo, ¿no? ¿Creen que ustedes alguna vez creen que las codornices también se echen? O sea, se sienten a poner huevitos. ¿Creen o no creen eso, amigos? Pero ahí están feliz. No son mansitos, pero están mejor que antes. Así que amigos, aquí si llego a conseguir gallinas kikirikis, acá puedo tenerles cuando son pequeños y ya cuando son un poquito más grandes hacerle una jaulita, ¿no? Hacer jaulitas para tener bonitos a las gallinitas.
Y ahora sí, amigos, mi persona, así como ya he terminado ya de comer a los pollos, ya le he soltado a los gallitos para que respiren, para que se estiren. Voy a dejar que estén un rato libres. Aquí igual ya les he atendido. A los pequeños también ya les he atendido, ¿no? Así que ya también me voy a hacer mi desayuno. Necesito desayunar. Ustedes también aliméntense y cuéntenme ustedes cómo les va con sus gallinitas.